En el análisis de esta semana vamos a ver la distribución del juego con el pie por parte de Sudáfrica y su consolidación a nivel hemisférico como el equipo con mayor empleo de este recurso. En los internacionales de julio, Sudáfrica recibió a Gales en dos encuentros en los que ambos bombardearon las posiciones defensivas del oponente sin piedad, logrando tasas de efectividad increíbles con 33% para Sudáfrica y 30% para Gales. En Rugby Championship, Sudáfrica mantiene hasta el momento una posición pateada del orden del 17% y una efectividad de casi 18% lograda frente a Nueva Zelanda. La gráfica que seleccionamos esta semana muestra un alto número de kicks ejecutados para disputar posesión frente a Nueva Zelanda, 12 en total, y otro relativamente bajo, pero de errores de ejecución, 3. El rugby contemporáneo, dominado claramente por la efectividad de las defensas, requiere de recursos cada vez más complejos para lograr generar el estrés defensivo del oponente, y el juego con el pie es uno de ellos.